Muy bien, vamos con el mensaje de María de la O, que dice: Dios lo bendiga, pastor. Qué bueno saber que el don de ciencia no es lo mismo que el de profecía. Estaría bueno estudiarlo. Es muy habitual confundirlo y es muy habitual que dos cosas. Que el cristiano, el eclesiástico, busque eso y se conforme con eso. Y está la otra parte, que el que tiene don de ciencia se diga profeta, o se presente como profeta, o crea que es profeta. Y podés no ser profeta, podés ser que sí, pero tener don de ciencia no quiere decir que seas profeta. La profecía te empuja, te abre el camino, te dirige hacia un destino. La profecía siempre, la profecía te abre el camino, te empuja, te dice lo que va a pasar y te manda para ahí. La palabra de ciencia te dice algo del pasado o del presente. Y la profecía, cuando te estás recibiendo esa palabra profética, siempre, ahí estoy derribando, siempre es confirmación de algo que Dios ya te habló. De alguna manera Dios te habló. O sea, hoy una persona me dijo, sí, porque a mí me oró el profeta Curichumbi y me dijo tal cosa, estoy esperando que eso se cumpla. ¿Pero Dios antes te había hablado de eso? No, pero me lo dijo el profeta. El profeta solamente confirma lo que Dios ya te habló, que capaz que no lo creíste, o estás en duda, o pensás, no. Entonces el profeta te confirma, nunca es un paracaidista, nunca te aparece una cosa totalmente descolgada. No, confirma. La palabra de ciencia, presente o pasado, la profecía empuja hacia el frente. ¿Okay?